El panorama socioeconómico de la provincia ocupó a quienes integran el Consejo de Gobierno Provincial en reunión ordinaria efectuada en la mañana de este martes de forma telemática con todos los municipios del territorio. Dirigida por Francisco Escribano Cruz, máximo representante de ese ente, en la reunión se analizó el programa inversionista seriamente afectado por las limitaciones financieras y de recursos que imposibilitan cumplir con la planificación prevista para el actual calendario. Michelle Tejeda Acuña, coordinador de programas y objetivos, refirió que se controlan 35 obras, de las cuales 5 son nuevas y 30 de continuidad. La baja disponibilidad de materiales, fundamentalmente cemento y áridos, atentan contra el cumplimiento de construcción de viviendas, la urbanización de poblados y la terminación de proyectos como el acueducto de Guisa, Bayamo y secaderos de granos. De igual forma, se chequeó el comportamiento de los indicadores de la industria alimentaria. Roger Fernández, delegado del MINAL en Granma, describió que la inestabilidad del servicio eléctrico y la falta de materias primas como azúcar, esencias y otras necesarias en el proceso fabril frenan la producción de surtidos como yogur, siropes, conservas y refrescos. El mes de octubre, aseguró el directivo, se califica como el de mayor complejidad en lo que va de año. En tal sentido, se insistió en la necesidad de aprovechar los recursos endógenos de cada territorio para garantizar la alimentación del pueblo. Entonces, seguimos dependiendo de lo que viene de afuera, dependiendo de lo que me dieron o no me dieron, y no estamos explorando de verdad las variantes y posibilidades que nosotros tenemos para darle valor a lo nuestro, que inclusive siempre digo, de mejor calidad. Usted se toma un refresco de una fruta natural y nunca tiene la misma calidad ni el mismo baño al organismo que cuando usted se toma un refresco de esto con sustancias químicas, con gases que nosotros sabemos lo perjudicial que puede ser para la salud. El decrecimiento sostenido de la masa vacuna provoca incumplimientos en la entrega de carne y leche a la industria, lo que conlleva la ausencia de elaboraciones de alta demanda en mercados y la canasta básica. Y hay que seguir apostando a todos los actores económicos, pero el dinamizador de la alimentación de nosotros está en la capacidad instalada que tenemos las industrias nacionales. Y las pequeñas industrias, como complemento, sirven, ayudan, pero no desconociendo la capacidad que nosotros tenemos por su calidad tecnológica, por la inocuidad con la que trabajan los alimentos, por la masividad y por la cantidad en la potencia instalada, y nosotros no podemos nunca renunciar a seguir protegiendo nuestra empresa estatal y nuestra industria nacional. Los preparativos de la venidera zafra azucarera también fueron evaluados durante el Consejo de Gobierno Provincial. Granma reporta en todas sus unidades productoras atrasos significativos en la siembra de caña. Esa ineficiencia provoca que se aleje la posibilidad de arrancar centrales en los próximos años, como Grito de Yara, Bartolomé Mazó y Roberto Ramírez. Si nosotros no apostamos a sembrar caña y a desarrollar caña, va a ser muy difícil que nosotros podamos seguir abriendo centrales para moler, porque lo que haríamos hacer es cosas muy ineficientes que no podemos permitir en las circunstancias de hoy. Una zafra que va a tener muy pocos ingresos en divisa, nos vamos a concentrar en la moneda propia interna a partir de lo que vamos a hacer es consumo social y en la canasta básica del pueblo, y que muy poco pudiéramos destinar entonces también a las exportaciones, que siempre fue un rubro, o el rubro más importante que nosotros tuvimos en esta etapa adelante. Para la contienda 2022-2023 se estima una producción de azúcar de poco más de 28.000 toneladas métricas en dos ingenios, el Arquímedes Colina de Bayamo y el campechuelense Enidio Díaz. En la reunión rindió cuentas la Dirección Provincial de Salud sobre la marcha de los planteamientos realizados en procesos de rendición de cuentas del delegado ante sus electores, y se analizó además los objetivos de trabajo del gobierno provincial en lo que va de año. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.